visto el día anterior, ¿no? De modo que le doy las gracias por la presentación, por su amistad y por el invitado a volver aquí al canal y a su instituto, y por poder charlar con todos vosotros y vosotras. A los niños doy las gracias por vuestra presencia y espero que también por vuestra paciencia final. Voy a hablaros sobre todo de mi novela Manuscrito de Piedra, que es. Y lo que voy a decir es cómo surgió esa novela, cómo empezó todo. Os voy a comentar también cómo la escribí, qué tipo de novela creo yo que es. Y enseguida pues abriremos la posibilidad de que seáis vosotros y vosotras contéis algo o comentéis si la habéis leído. En fin, alguna curiosidad que tengáis, ¿vale?, que queráis hacerme. Bueno, vamos a empezar por el principio. Y es como que es mi primera novela y que además por mi edad ya veis que es una novela muy tardía porque la publiqué hace poco tiempo, hace años. Bueno, que tenéis algún instituto de secundaria en Zamora, donde hice el bachillerato y allí me tocó. Y además en este caso preparaba, así que ya imaginaréis, agobiaba yo esos días, ¿no? La verdad es que el libro me fascinó, no os voy a mentir, no os voy a decir que toda acción, vamos a decir, impactante a veces, ¿no? Por ese crudismo que lleva, por esa crudeza que encontramos en algunos libros. Es un libro, ¿no? Muy negro. A mí me gusta mucho la mano, como habréis visto los que hayáis leído. Maravilloso en cuanto al tratamiento del lenguaje. Nos encontramos ahí sublime. También nos encontramos a veces que, ¿no? Bien, a mí me fascinó junto con el libro el autor, ¿no? Ya sabéis, no está de ese libro, ocurre también con otro de los grandes libros de la literatura clásica española, con el Lazarillo, dando, pues, atribuirle un autor. Bueno, el caso de Celestina no es lo mismo, pero ahí sí he hablado de dos autores. Fernando de Rojas, en los prolegómenos del libro, una edición, pues dice que él se dio a continuar lo que era auto o acto de esa obra, y él se le gustó. Y se limitó luego a contar. Ahí se puede hablar de dos autores, de uno, y desde luego lo que no se conoce es la identidad de esto. O sea que ahí tenemos un gran misterio, que a mí cuando leí por primera vez la Celestina, pues me desconcertó. Aquella época siempre, en las clases de libros, se le daba mucha importancia al autor, ¿no? Y se hablaba de la vida del autor, etc. Casi la obra quedaba un poco en segundo plano. Y, cuando esto es un enigma, estamos hablando de uno de los grandes enigmas de la historia de la literatura española y universal, y el personaje de Celestina es uno de los grandes mitos que ha la literatura en castellano. Obsesionado por esto, entonces tenía una novia o amiga, de que al espiritismo, y bueno, yo le comenté, dije, ¿tú crees que, como ella ha llevado con varios espíritus, a través de la Ouija, evidentemente, le pregunté que si sería posible, a través de la Ouija, vivido hacía 500, que no habría ningún problema, lo único que necesitaba es algún objeto que fuera. Entonces, bueno, mi abuelo tenía una pequeña colección de monedas, y era de la época de los Reyes Católicos, que es en la época en la que vive Rojas, y cogí unas, que por cierto tengo aquí para que veáis que no se estoy mintiendo. Alguien siquiera lo veía muy gastado, pero se ve muy bien la acuñación, incluso la ceca, la fábrica de moneda de Grecia. Son cuatro maravillas reyes católicos, y esto es lo que le di yo a mi novia para que sirviera de elemento transmisor, ¿no? Ya, cogí algo y allí pues nos sentamos varios en torno a la mesa, ¿no? Y pusimos el dedo en el vaso, ya sabéis. Estas cosas, por cierto, esto no debéis ser, ¿no? Tenía un ámbito. Entonces empezamos a hacer Ouija, y vas a suponer que este es el vaso. Y bueno, pues después de las primeras, toda la web, empecé enseguida a preguntar. Bueno, empezó a haber un cierto movimiento en la luz de una pequeña vela, etc. Y empecé el primer espíritu que se manifestó, que si era. Bueno, yo le hablo de la época y tal. Sois vos, Fernando Rojas, el autor de La Celestina, y me, no sabía, pero que él no había escrito ninguna,
Celestina, y es que claro, en su época el libro no se tituló así, lo tituló Comedia de Calista. Y luego es tan importante, aunque es un, en principio era un secundario, y además una protagonista que luego se sale del libro, como he dicho antes, un hombre que encontramos en los diccionarios de casos que terciaban las relaciones entre dos personas, trotaconventos, entonces las llama Celestina. Que él había escrito Cina, le pregunté si otro autor que él mencionaba, pero me dijo que sí. Entonces, claro, ya le hice la precrucia y con él sobre el vaso, de que lo dijo, insistí y tal, y ya me acabo confesando que, bueno, pues que el autor, por la, condenado, por la, y que y se había apropiado de su obra, ¿no? Entonces, bueno, le dije, por favor, su nombre, etc. Un trabajo en el quedar bien y tal. El vaso no se movía, se rompe, la vela se apaga, la pinza también se rompe, salta el cristal, el perro vecino, etcétera, etcétera. Mi no la mano, uno de los pistas que me tocó. Y bueno, conté lo que me había dicho el autor a través de la Ouija, preguntó qué fuentes había utilizado. Yo le dije que, le confesé que habíamos hecho cuando era a través de la Ouija, al final pues me puso un suceso. Hay una cosa, el enigma sin aclarar. Bueno, este es el antecedente, os estoy contando de mi interés por Fernando. Y bueno, como veis, luego tuvo que pasar de dónde procede. Y bueno, pues ahí quedó la cosa, pasó más tiempo, etcétera, y ya tomas un libro que te cuento, se titula Muertos Secretos. El título nada de algo. Son cuentos que mantengo sobre el autor del Lazarillo. Hay otro sobre la muerte de Unamuno. Era un tiempo, como esos cuentos de tema literario sobre Nietzsche, sobre Fernando de Rojas y la Celestina. Y lo que pasa es que de Rojas, lo que yo siento, y acabé escribiendo una novela no planeada. Y además, pues conforme escribía esa primera, ya se van ocurriendo cosas entero. Y no solo es una novela, sino que podíamos hacer una serie de novelas de nieve, donde aparecen también ángeles de la historia de la literatura, como un motivo en Salamanca. Y bueno, tengo proyectado escribir al menos otros dos libros más, o una tetralogía, un ángel de la ciudad de Salamanca, lo de Nuevo Mundo, que precisamente en todos los libros. Bueno, este es un poco entonces del manuscrito. Yo cuando ya vi que se trataba de una novela y no de un cuento, además del final 15, estamos en una época entre la Edad Media y la Edad Moderna, y por lo tanto una época de muchos conflictos, de muchas tensiones en todos los ámbitos, en la sociedad, en la cultura, en la universidad, en todo, entre religiones, etc. Estamos hablando de una época muy conflictiva, la época de los reyes que empezaron a unificarse a España, etc. ¿No? Bueno, esa época me interesaba mucho, y también me interesaba mucho la otra gran protagonista de esta época, que es la ciudad de Salamanca, que es una ciudad, no es demasiado grande, es una ciudad que ya en aquella época tenía mucha importancia de parar mucha gente, muchos estudiantes, profesores venidos de todas partes, incluso del extranjero, muchos italianos, estamos en la época del humanismo, y pues muy poblada y bastante conflictiva, porque junto con los estudiantes pues venían también profesión de universidad, como los famosos arrieros, o recuían las cosas y el dinero, y las mercados, etc. En Salamanca, como os podéis imaginar, muchos lados, las prostitutas, los pícaros, ¿no? La ciudad, pues eso, llena de conciencia, una ciudad relativa. Y eso volvía mucho para eso, para como escenario, sino en la protagonista. A la cual, cuando veo tipo de novela voy a hacer, como os podéis imaginar, de una época muy compleja de los Reyes Católicos, y yo quería además que la iba por algunos acontecimientos históricos y sociales de esa época. En principio es una novela histórica, ¿no? Pero sobre todo le diría una novela a muchos aficionados al género policíaco. Yo lo leí mucho, tenía vuestra en la época también que leí. Y no sé cómo lector. Y la novela policíaca me gusta todo. Me gustan los clásicos, Agatha Christie, me gusta Conan Doyle, como sea, que es un perfil del personaje de personaje de ficción famoso de todo. ¿Cómo? Holmes. Mucho ese personaje, me gustan mucho los cuentos de Conan Doyle, pero decía acá que se llama La Negra, que es la novela policíaca que surge a finales y que es un carácter mucho más realista que las novelas clásicas,
mucho. Y son novelas que nos ofrecen un retrato de la sociedad, la época en un determinado momento. Sobre todo de esa sociedad, en el mundo del libro, lo que tiene que ver pues con este tipo de novelas me gustan mucho. Soy un lector asiduo de ellas, desde años autores, catalanes, que escriben en catalán, etcétera, grandes clásicos. Tenía que tratar las características la que antes os he mencionado, ¿no? Entonces, y una novela negra y policíaca, hay intriga criminal, hay encima, y con eso, de finales del siglo XV, unos acontecimientos históricos que ver con ella, que se cuenta en la novela, la muerte de don Juan, que era el heredero de los reyes católicos, acumulado y iban a sus padres, y que mueren sanos. No aclaradas, yo doy una de su muerte en mi novela, la convierto en uno de los crímenes que tiene que investigar Fernando de las Rojas. En esta novela pues hay un par de aventuras, yo era aficionado a las novelas de etcétera, sobre todo en la última parte de la novela, cuando Rojas entra en esa famosa cueva, en todo ese, en una famosa leyenda de la ciudad de Salamanca, que es la mucha gente. Y bueno, ciertamente la leyenda existe y el lugar también. Si ahora vais acá, podréis visitar en su zona monumental Salamanca, que es la antigua cripta. La iglesia ya ha desaparecido y curiosamente lo único que se conserva es esa cripta, donde va una cueva donde se dice, la leyenda dice, que el diablo daba clases de ciencias ocultas a siete estudiantes, se tenía que quedar en prenda por esos estudios que había recibido y que habían recibido sus compañeros. Una leyenda que todavía sigue viva, una leyenda que luego pues escritores siglos pues han escrito obras que tienen que ver con Salamanca, y una pequeña obra de teatro, una entrevista que se titula así, pero que hablan de esta cita en Hispanoamérica, donde esta leyenda ha viajado, y en Argentina y en Chile se marcan a las cuevas donde se practica romance, o las oscuras, no solo universidad, sino también por su carácter mágico. Yo, en esa última parte pues está todo lo que tiene que ver con la leyenda, y es la parte pues, digamos, más que se puede un poco usar, ¿no? Ahí se su recorrido Rojas, ¿no? y se va a encontrar con una serie de cosas dentro de la literatura, un cóctel, una mezcla de géneros. Y ya que estamos hablando de México, mucha gente, estudiantes, otros de secundaria, me preguntan qué hay de verdad y qué hay de ficción, donde termina la realidad. Por ser novela histórica, está basada en la realidad de unos que finalmente son históricos, como el propio Fernando, el príncipe Don Juan, que antes os he mencionado, de su padre, el rey Fernando, el heredero de Montesa, también es un personaje histórico. Bueno, he tenido dados mil fray Antonio de Zamora, que sí, sobre el que la parte personal, a pesar de ser un monje dominico, me gusta mucho, pues, me gusta desde la vida, y que yo. Los viajes, se supone que esas series, entre otros sitios, las manda a San Esteban, que está en la ciudad de Salamanca, que es donde, según parece, Colón.